Rise from your grave. ¿Cómo están, muchachos? Vandales, doyle bienvenido a nuevo gameplay clásico, un turbo clásico el día de hoy aquí en Fernando's Playroom, muchachos. Y el día de hoy vamos a probar uno de los títulos más importantes, más representativos, legendarios, por supuesto. Y quizás debatiendo el mejor juego de pues, una de las consolas portátiles más, pues, más icónicas, ¿verdad? De la compañía Nintendo. Así es, muchachos, el día de hoy vamos a jugar Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, Super Mario Landia 2, que pues por muchos años era considerado junto con Zelda Link's Awakening pues como tal cual el mejor juego de la consola, pero bueno, hasta que llegó una madre que se llama Pokémon, pero ese es tema para otro video. Pero mientras tanto, lo que nos atañe el día de hoy, muchachos, es así es Super Mario Land 2, videojuego publicado, pues te voy iniciando ya, no es como que realmente podamos tardarnos demasiado aquí. Videojuego publicado en 1992 a finales ya, y como les decía, pues fue un videojuego que surge obviamente bajo una época en la que ya el Game Boy era considerado ya pues un éxito, ¿no? Ya tenía más de 4 años inclusive de que había ya salido la consola, o sea, ya llegó en un periodo algo no tardío, pero sí ya avanzado de la consola, ¿no? Entonces es un juego que, como bien dice su nombre, pues es la continuación de un Mario Land 1, que pues era básicamente un, para este punto pues era obviamente considerado un spin-off de la franquicia de Mario, o sea, no era como un juego principal, e incluso la propia Nintendo lo veía como un proyecto pues muy mediano. Pero sin embargo, Mario Land 1, pues aunque sea pues como era de esperarse, genera un gran éxito, ¿no? Aunque pues el primer Mario Land 1, bueno, si no, Mario Land 1, era todavía considerado pues básicamente una versión reducida del Mario original, ¿no? O sea, no era como tampoco un videojuego que innovara mucho, más allá de crear pues una experiencia de Mario para la portátil. En cambio, este juego que tenemos el día de hoy, Mario Land 2, pues es una propuesta que sí intentó ser su propio videojuego de Mario, ¿no? Para esto, pues obviamente fue creado por un videojuego que no era el equipo de Miyamoto. Este videojuego fue creado por el equipo de Gunpei Yokoi, que en ese momento, que era era básicamente el creador de ay, güey, ahí me van a dar en la madre. Fue creado por el equipo que hizo, que básicamente creó el Game Boy, pero entre sus aportaciones más importantes, hasta ese momento, pues era haber sido los creadores de Metroid, ¿no? El Research and Development One. Se avientan a hacer este Metroid, y precisamente un par de años después, ya con Metroid 2 inclusive, pues se avientan Mario Land 2, que precisamente para este punto pues no era como precisamente al ser un videojuego al cual se le dieron muchas libertades creativas en su momento, pues fue un videojuego que intentó aportar un poco más a la franquicia de Mario de lo que ya teníamos hasta ese momento, ¿no? Recordemos que para los 90, si bien Mario ya era pues el fenómeno que era por Mario 3 y Mario, ay cabrón, por Mario Bros. 3 y Mario World, principalmente Mario World, pues aún no era una franquicia al cual se le tuviera como que estas reglas en su universo, ¿no? Como que era un videojuego que la franquicia de Mario hasta este punto pues aún se permitía mucho a la experimentación y a la
y a la, ¿cómo se llama? Y a la propuesta, un poco algo en lo que a lo que más adelante se volvería un poquito más más cerrada a lo que ya conocíamos, pero hasta este punto Mario Land pues sí fue un espacio para experimentar con personajes, con el mundo de Mario y pues precisamente al ser un videojuego que no se desarrollaba tal cual en el mundo champiñón, en el Mushroom Kingdom. Ahorita vamos a ir hablando un poco de la del lore de este videojuego porque es importante. Pues sí, ¿no? O sea, era un videojuego que se permitió mucha experimentación y pues al final fue un videojuego muy... Es un juego raro dentro del universo de Mario. O sea, sí es un videojuego que podríamos decir que no es... No es tan... ¿Cómo se dice? No es tan tradicional como aparenta, ¿no? Más que nada porque el diseño de los niveles sí se siente... Significativamente sí se nota mucho que no es... Que no sigue mucho las reglas, ¿no? De lo que hacía Mario en ese momento. Y también eso es en parte de que le dio mucha forma o mucha... Le dio mucha inspiración para más adelante crear la franquicia de Wario Land. Que precisamente la franquicia de Mario Land se termina convirtiendo en lo que conocemos hoy en día como la franquicia de Wario Land más adelante, ¿no? Ah, cámara, le quiero pegar a la puta campana, pero no la cacho. Ay, y es que pues el input lag no me ayuda, ¿verdad? Cámara, campanita, dale. ¿Qué no ves? Que me quiero subir ya. Oh, qué la. Güey, ¿qué pedo? No alcanzo la campana, cabrón. Ya nomás estoy jugando aquí. Ahí está, ya. Ya, no, no. No mames. Por poco me mató. Sí, pero es un... como bien lo de si es un spin-off, no sigue completamente el lore de la franquicia de Mario. Más que nada porque hay muchos... elementos que sí que solamente aparecen aquí, pero nunca regresaron a la franquicia, ni siquiera en el videojuego de 3DS, ¿no? Super Mario 3D Land. O sea, es un videojuego al cual hay muchas cosas que las que jamás volvimos a ver, ¿no? Por ejemplo, el diseño de enemigos que... Si bien aquí volvían los Goombas y las tortugas y la chingada y los ítems, ¿no? Volvía la bola de fuego y la madre. Veríamos enemigos muy raros que precisamente eran como la aportación del Research and Development 1 de Nintendo, ¿no? O sea, era como esta era la propuesta de crear nuevos enemigos exclusivos de este videojuego. Pues, por ejemplo, ahí veíamos, ¿no? Como esos unicornios marinos raros al principio. Más adelante iremos viendo más de esos, pero sí, ¿no? Que pájaros, o sea, era como un bestiario que no era muy habitual que apareciera, ¿no? Y pues eso le dio mucha, pues mucha personalidad única. Vean estos, a esos son a los que me refiero, ¿no? O sea, estos enemigos jamás en la vida los volvimos a topar, ¿no? Y es tan solo un ejemplo de los miles de... Bueno, no miles, pero sí de los enemigos que nos podemos encontrar aquí, ¿no? Aparte era un videojuego que te permitía también mucho lo de la exploración. O sea, obviamente no es un Metroidvania, sigue siendo muy lineal en términos generales, pero precisamente... Ay, güey, por poco me mato. Habían también veces en las que podías ir por caminos alternativos como este, ¿no? O sea, este es un... Podríamos decir que era un camino alternativo realmente. Porque es más difícil, pero pues precisamente esto te permitía pues desbloquear bueno, más bien encontrar más monedas y cosas así, ¿no? O sea, es un videojuego que sí intentó como que sentirse muy único dentro de la franquicia, ¿no? Obviamente es un videojuego que se apoya bastante en lo visto
¿Cómo se dice? Lo visto en Mario World, precisamente. De hecho, podríamos decir que el modelito de Mario, pues era tal cual de el de Mario World, ¿no? Pero sí, mucho del tema del diseño de niveles, que es como lo más importante en un videojuego de Mario, sí se siente considerablemente. Me caí. Considerablemente diferente, ¿no? Y hablando un poco ya de del contexto del juego, pues obviamente al estar hablando de un 2, pues quiere decir que ya hubo una historia previa, ¿no? Y es que resultaba ser que Mario, precisamente todo el videojuego transcurre en las tierras de Mario, se supone. O sea, esto es parte de un lugar que le pertenece al propio Mario. Pero, ¿qué termina pasando? Pues resulta que después del videojuego anterior, que precisamente ahí como dato curioso, en el primer Mario Land, pues debuta Daisy, la princesa Daisy, que después terminaría siendo por un rato como la semipareja no oficial de Luigi. Pero bueno, en el primer Mario Land debutaba la princesa Daisy, que hasta la rescataba en los alienígenas, o sea, una madre así bien rara. Y como recompensa, pues sí, le regalan a Mario su propio castillo y pues sus propias tierras, ¿no? Que precisamente de ahí viene el nombre del juego, Mario Land. Entonces, al momento de que Mario vuelve de esa aventura en el mundo de Sarasaland, que es la tierra de Daisy, pues topa con que su lugar ha sido invadido por un intruso. Que quién es ese intruso, pues precisamente es era el mismísimo Wario. Aquí en este videojuego debutó Wario por primera vez, muchachos. Es el, ¿cómo se llama? Es el principal malo del juego y pues es el, básicamente, el jefe final de este juego. O sea, sí fue un videojuego que sí tiene mucha importancia. Ah, qué imbécil me caí, pero no me morí, güey. Me dan chance de reintentar, que precisamente esto es como si estuviéramos escalando un árbol, ¿no? Precisamente, y es a lo que iba, mucho de la identidad del juego, o más bien mucho de lo que lo hace muy especial, es que precisamente los mundos, que aquí podremos decir que no era en realidad mundos, sino que era más bien zonas. Ahorita cada zona estaba muy bien tematizada. Obviamente, al estar hablando de una plataforma limitada como el Game Boy, no se podían permitir ser muy detallistas con los gráficos, ¿no? Pero de alguna manera ingeniosa, como que el equipo de Yokoi sí logró hacer sí logró jugar mucho con las limitantes de la consola para que los mundos se vieran muy bien representados, a pesar de que el Game Boy era una consola que no podía producir una paleta de colores más allá de una escala de verdes y grises, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hace mucho. No hace falta forzar la imaginación para darnos cuenta de que andamos en un árbol, ¿no? O sea, estábamos andando entre las ramas de un árbol. Y precisamente ese recurso es muy aprovechado para representar muy bien al juego, ¿no? Hay una zona de Halloween que es a la que voy a ver si podemos ir, ¿no? Hay un nivel en el que estás adentro de una ballena, ¿no? Un submarino hundido, ¿no? Estás en una. También está la zona de Mario, que la zona de Mario no es más que el interior de una enorme de este que es solamente una serie de niveles dentro de una estatua de Mario, ¿no? O sea, son esos detallitos que sí son que sí fueron muy bien aprovechados, y creo si sí es como un videojuego que sí aprovecha muy bien al Game Boy de maneras que no muchos estudios en ese momento, ay, qué pendejo, lograron hacer en su momento, ¿no? De hecho, este nivel ya se me está complicando porque sí está.
Sí está larguito y sí está medio exigente en cuanto a plataforma, ¿no? Sí, pero es un videojuego al cual se le buscó que no le pidiera mucho a los videojuegos que le equipo principal de Mario, pues no hubiera hecho antes, ¿no? O sea, es un a diferencia del primer Mario Land, que sí era un videojuego considerablemente corto. O sea, era un juego que sí te podía durar nada más 20 minutos, inclusive media hora a lo mucho, una hora si es que perdías y eso. Pero Mario Land 2 sí es como un poquito más larguito. O sea, obviamente no es brutalmente largo, se puede acabar en una hora, hora y media. Pero sí se sentía una experiencia mucho más redonda, creo yo, ¿no? Y más que nada porque, ay, no mames, no puedo, güey. Más que nada porque un millennial como yo, pues sí lo logró de disfrutar lo suficiente. Obviamente por edad, pues no pude jugar, no lo tuve en su momento, pues. De hecho, muy pocas veces he tenido el placer de sostener un Game Boy entre mis manos. Pero precisamente este videojuego yo lo jugué en un Game Boy Advance, güey. O sea, yo lo jugué en un Game Boy Advance con el cartucho original y sí dije, ah, no más, está loco, ¿no? Más que nada por los visuales. O sea, como les decía, si era un juego que se veía que en una pantallita chiquita de un Game Boy de muy pocas proporciones, pues sí se ve clarito, güey. Se ve muy clarito, güey. Aquí se supone que ya vamos casi llegando al primer jefe. Ah, bueno, pero ya no les terminé de dar el lore completo, que es que resulta ser que pues Wario le secuestra el reino a Mario. Entonces el güey repartió las 6 monedas doradas, que básicamente funcionan como las llaves de la puerta del castillo de Mario. Las repartió entre estos mundos, ¿no? Entonces, por eso el videojuego se llama Six Golden Coins, ¿no? Porque tienes que recolectar las 6 monedas entre, pues ahí están, entre las regiones alrededor del castillo, ¿no? Entonces, ese es como lo que hay que hacer aquí, básicamente, ¿no? Pero sí, un gran como, ahora sí que es un viejo que no le pedía nada, ¿no? Y aparte es de esa época en la que tener una experiencia de consola en una portátil no era algo común de ver, ¿no? Y a su aparte también una aportación importante de este juego, muchachos, es que es uno de los primeros juegos del Game Boy que sí se podía, que sí grababa la partida. O sea, sí tenía autoguardado, por lo que sí, sí era de esos videojuegos que podías apagar y podías retomar tu avance más adelante, ¿no? Una aportación que los videojuegos del Game Boy de ese momento no era tan común. Obviamente hoy en día ya ese pedo de que los cartuchos tengan batería, pues es algo que ha permeado un poco el ámbito del coleccionismo de esta clase de juegos, pero pues en su momento fue una característica de la cual se presumió mucho en su momento. No mames, no puedo ahí, güey. Es que no le, ¿cómo se llama? No le calculo bien, chaps. Aparte la música no tengo ni perra idea de quién la habrá hecho, pero está bien verga también. Igual obviamente como el Game Boy no tiene como que mucho este mucho no este no este no no tiene mucha variedad de sonido, pues más que nada porque obviamente los videojuegos estaban en monaural, pues sí era aprovechan muy bien para
para poner música con mucho ritmo. A mí la música de este Mario Land 2 sí se me quedó grabado mucho en la cabeza. Más que nada, según yo nomás es eso y ya. Y ya llegaba con el boss. ¡Hey, boss! Que ahí en la parte de arriba podemos ver que es ese pajarrote. Ese pajarrote es básicamente el primer jefe, ¿no? Cada zona tiene su propio jefe, que por lo general está representado por un enemigo animal antropomórfico. Que si los tres cerditos, que si el pajarito, que si la ballena, que si no me acuerdo qué más. Pero algo así, ¿no? Pero sí, ahora sí que fue un raro debut. Y ya posteriormente la franquicia, o por lo menos esta franquicia de Mario Land, pues sí, al final se terminaría convirtiendo en Wario Land, que precisamente Wario Land 1 tiene ese nombre, se llama Mario Land 3, Wario Land. O sea, aunque tiene el nombre de Mario, no es un videojuego de Mario, es un juego de Wario, ¿no? Y precisamente era como que la idea en general, ¿no? Que ahora Wario tomara el protagonismo, porque precisamente fue un personaje creado por el equipo de Gunpei Yokoi, ¿no? O sea, no es un personaje de Miyamoto, pero fíjense qué raro, ¿no? Que al final Wario, a pesar de su rareza, fue al final canonizado y fue tomado muy en cuenta para los videojuegos principales de Mario. E inclusive, pues sí, ¿no? O sea, esta idea de utilizar a Mario para experimentar, pues fue algo que terminó con este videojuego, ¿no? Y ahora Wario, pues precisamente con videojuegos como, o sea, el propio Wario Land, incluso WarioWare, pues serían los videojuegos con los que se buscaría utilizar al personaje para crear estas experiencias, pues un poco más bizarras, ¿no? Y un poco más, más. Y me voy a morir, ¿verdad? Mames, por poco me mató. Sí, se utilizaría más por la experimentación. O sea, realmente es un videojuego que, a pesar de ser un Mario muy, muy, muy del estilo clásico, y ya me parte mi madre. Es que tengo un pedo con las físicas y es que todavía no me sé acostumbrar a las. Y ya nomás era esa. Hijo de tu puta. Sí, tengo una bronca con la física todavía. Como que todavía no me termino por acostumbrar. Pero sí me conviene agarrar estas madres. Ay, güey. Eso y pues el input lag, ¿no? Obviamente lo tengo que jugar emulado, si no, no lo capturo. De hecho, eso es una buena oportunidad para hablarles, ¿no? Maneras de jugar Mario Land 2, pues afortunadamente está en Switch Online. O sea, es un videojuego que, desde que se anunciaron los juegos de Game Boy para Switch Online, ahí estaba. Desde el día 1, lo cual se me hace maravilloso. Raro que haya llegado el primer Mario Land y no. No, perdón, el 2, sino el 1, pero. Pero bueno, es lo que. Bueno, y es porque realmente sí es el más representativo, creo, de la franquicia. Y ya me chingue. Y ya mame. La tengo que llevar. Oh. Tengo que llegar, sí. Y apenas son las primeras zonas, ¿eh? Fíjense, si me voy a Game Over, no pasa nada, lo puedo volver a intentar. Puedo venir directamente a este nivel y reintentar. Pero no quiero hacerlo. Prefiero no hacerlo. Y precisamente, ¿no? Es un juego que desde el principio te permite ir a la zona que quieras. O sea, puedes empezar desde. En sí no hay un orden establecido para que tú vayas superando los niveles. Cámara, estoy esperando que aquí pase una plataforma, ¿no? A ver, no la quiero liar, chat.
Ahí estaba la... la mendiga plataforma. Obviamente es un juego al que... al que sin... si no le tienes práctica, pues si ese puede llegar a ser algo complicado, pues veme a mí, ¿no? Obviamente se nota que no lo practiqué, pero lo vi muy fácil. Es que en sí no lo recuerdo como un juego difícil, pero pues que no sea difícil no significa que no sea retador, güey. No significa que no te dé ahí tus sorpresas, paps. Pues a mí obviamente me acaba de meter un sustote, porque resulta que el mamón sí es duro de roer. Sí es de roer el pinche juego. Ay, güey. Cuidado, 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 cuidado. Y ya. Según yo aquí ya es jefe. Uf. La música, güey. A ver. Según yo aquí el güey viene. Ajá, y tenemos que brincarle así. Encima. Y el sonido está increíble, güey. Se me hace encantador. ¡Ah! Y volver a empezar desde el checkpoint, yo creo que sí va. Sí. Bueno, pero ya vieron, ¿no? Es que me conviene las orejas de conejo. Que por cierto, esto es un ítem nuevo para este juego, las orejas de conejo. Es como el ítem adecuado para pelear contra ese... contra el pajarraco. Tiriri, 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 tiriri. Música pegajosa, música chingona. Ay, güey. ¡Ay, no! Cuidado, cuidado, chaps. Bueno, y pasas a esta parte con las orejitas, es considerablemente más fácil. Ahí está, ya. Con esta ya mamaste, pap. Y ojalá y sí, porque ya nomás me quedan dos vidas. Esto va a ser una mamada. Órale, güey. A ver. ¡Oh! ¡Y mamá! Ok. Hay chance, hay chance. ¡Oh! Cámara. Según yo, una y ya. Ahí está. A huevo, a huevo. Y ahí tenemos la primera de 6. Aquí únicamente son 6. Y vean, ahí está la puerta sota, ¿no? Que por cierto, ahorita me acordé. Vamos a irle a echar un ojo al castillo de Mario. Porque ahí de repente se ve que por ahí andaba el Wario. Iré. Según yo era por acá. Ahí. Vean. Ahí está el castillo de Mario. Y ahí está la puerta. Nos están indicando que no podemos pasar. Pero pero vean en la parte de arriba. Por ahí anda el güey. Por ahí anda el pinche Wario. Nomás haciéndose bien baboso. Esperando a que lleguemos. Ahora sí, vamos a ver estos minijuegos para... con las monedas que vamos recolectando. Supuestamente ir farmeando vidas, que pues eso es como que la parte donde el videojuego se pone accesible. Nomás para no ir vacíos. Para ir inmediatamente a la siguiente zona. A ver qué tan lejos podemos llegar de aquí a 10 minutos, yo creo 5 minutos, a ver. A ver si podemos completar la zona de la tortuga esta, que precisamente es una de las más icónicas del juego, ¿no? Es la Turtle Zone. La Turtle Zone, que precisamente es un mundo marino, pero vean, o sea, muchas veces hemos dicho, ¿no? Que los niveles de mar de agua no nos gustan, son muy odiados en los juegos.
Pero aquí me gusta, no sé por qué. O sea, tiene algo así que... Que... Te dice, sí. Sí, güey. Yo pienso que a lo mejor es la música, güey. No, el morro que tenía Mario Land, güey. Era Dios, yo creo, ¿no? En ese momento. Aparte de que esta es una zona que sí está un poquito más fácil. También por eso, para muchos también es como la preferida para empezar por eso mismo, ¿no? Porque sí es no está tan brutal. Ay, güey. Cuidado, cuidado, chavos, porque pues acuérdate que en el mar, en el agua, no los puedes aplastar a los pibes. Ay, güey. Aguas con los pibes, ¿eh? No se te vayan a pinches arrimar. Nomás aquí es que vamos al tiburoncín. Ujaja. Se respeta la característica esta de que al juntar 100 monedas, pues te dan una vida extra. Eso sí se mantiene. Pi, peri. Oh, las tres vidas. A huevo, pa. Afortunadamente aquí farmear vida estaba chingón. Uf. Aquí nada más son tres niveles. Es una de las zonas más cortas, pero precisamente la variedad es lo... Insiste esto, la variedad es lo que la hace más memorable, ¿no? Aquí estamos dentro de un submarino hundido. Que precisamente yo pienso que esta idea la retomó Rare para Donkey Kong Country 2 o la Bullet Bill. O sea, sí, a pesar de que el esquema, o bueno, más bien el diseño de enemigos es muy raro, pues al final se terminan incorporando a los enemigos más icónicos, ¿no? Que la tortuga, que la Bullet Bill, que los cabeza de glande, o sea, todos esos se mantienen, ¿no? Porque al final sí termina siendo pues un Mario muy completo. De hecho, esto es uno de los niveles más complejos precisamente por la variedad ¿cómo se dice? La variedad de caminos que puedes tomar precisamente también. Ay, pendejo. Y le rebotó en la jeta, güey. Me rebotó en la jeta y me mató. Este es el checkpoint, ¿verdad? Vamos a ver a dónde vamos. ¡Ay, cabrón! Tiri. Ti, ti, ti. Aquí esta parte es un poco laberíntica. A lo que me acuerdo. Ton, ton. Pi, pi, pi. ¿Sí era por aquí? Sí. Oh, las monedas. Pero sí, más adelante sí pienso, bueno, pensamos, ¿no? Abarcar Wario Land, por lo menos el 1 y el 4, que sí son los que he jugado. Virtual Boys, Wario Land, el de Virtual Boy, está bien verga, güey. Está bien chingón ese pinche videojuego. A mí me encantó el juego, pero el pedo, pues es de Virtual Boy, ¿no? La única forma de poderlo jugar va a ser, pues, igual emulándolo, ¿no? Pero no conozco ningún emulador de Virtual Boy. Pero sí, de Virtual Boys, Wario Land es un videojuego tan chingón, güey. Pero tuvo la mala fortuna de salir en una consola culera como el Virtual Boy. Pero hijos de su madre, güey. Si lo relanzaran, estaría todo a dar, pinche Nintendo. Rífate, Nintendo. Y aquí, este nivel es adentro de una ballena. La que veíamos al principio, ¿no? Se supone que aquí aplicamos la de Ocarina of Time y estamos dentro de una ballena, güey. ¿Ve? Insólito, cabrón. ¿Cuándo ibas a ver a Mario así como Pinocchio? No, pues nunca, cabrón. Solo Mario Land.
Pero sí es un juego mágico, güey. Es maravilloso incluso hoy en día lo realmente bien hecho que estaba, ¿no? Y pues sí, ¿no? A comparación el 1, pues sí fue un brinco. Un brinco entre precuela y secuela bastante, bastante cabrón, güey. O sea, sí lo noté yo, incluso incluso que no me tocó jugarlo en la época, y ya nomás pasamos este nivel y les enseño el de Halloween, que es el más verga, y ya con esa nos despedimos. Pero sí es un videojuego que afortunadamente está. ¡Ay, pendejo! Afortunadamente, pues está en plataforma actual de Switch. No necesitan pagar la suscripción carísima. Simplemente con la básica pueden jugar los videojuegos tanto de Game Boy como de Game Boy Color. Advance ese sí está en el nivel más alto de Switch Online, pero pues sí vale mucho la pena echarle el ojo. Sí lo siento yo como un Mario muy completo, güey. Muy completo para la plataforma en la que salió, pero sí, o sea, y ya con este videojuego, hijo de la madre. Ya con este videojuego, pues sí, tengo planeado seguir subiendo varias cosas de Game Boy, que precisamente sí he jugado Advance, ¿no? O sea, aquí en el canal sí hemos subido algunas cositas de Advance, pero nunca, según yo, jamás hayamos jugado algo de Game Boy. Hasta ahorita, ¿no? Y qué manera de empezar con su videojuego más icónico. Bueno, que podríamos decir que está entre Pokémon Link's Awakening y Mario Land 2, pero ay, no es cierto, güey. No me mató, güey. Bueno, pero un par de veces más y si no ya nos vamos a Hayao bueno. No, bueno, señores. No, bueno, güey. Ya no querías jugar, me hubieras dicho. Es que no puedo eliminar a esto si no es con bolita de fuego. A huevo, güey. A huevo tiene que ser con bolita de fuego, si no, no. Ti 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 Ay, güey. Dice cómo chucha hice eso. Ay, no me. Vamos a Halloween y ya con esa nos vamos despidiendo, muchachos. Pues sí, Mario Land 2. Un gran juego. Un gran juego. A mí me late un chingo cuando lo jugué por primera vez. Esta es la de Mario, ¿no? Mario son. Esta es la de Halloween, güey. Está bien chingona, güey. Porque no es como los de. No es como los tradicionales de Mario, que es una mansión en los Boos, ¿no, güey? O sea, este sí es una casita de Halloween. Y vean, por ejemplo, esto es el highlight técnico del juego, ¿no? O sea, precisamente crean un efecto de iluminación utilizando las tonalidades de color del Game Boy. Del Game Boy normal, pues. Para dar esa sensación de iluminación, aunque pues en realidad nomás están jugando con las tonalidades de color, ¿no? O sea, verguísima, verguísima Mario Land 2. Pero bueno, muchachos, hasta aquí la vamos ya dejando con este gameplay clásico. Espero que les haya gustado y pues pasen a ver como siempre el resto de contenido de este clásico y no tan clásico que está ya subido aquí en Fernando's Playroom. Y como siempre los invito a que pasen a ver mis redes sociales, Facebook, X, Instagram, ahí para que estén al pendiente de lo que publico con regularidad. Así como invitarlos a que se suscriban y esas cosas, ¿no? Ahora sí que con estas imágenes yo me vengo despidiendo. Muchísimas gracias por haber visto hasta acá. Yo soy el Fer. Esto es Fernando's Playroom, donde los videojuegos se viven. Gaming for everyone. Nos vemos en la que sigue. Seguimos.